Hello, good evening. Buenas noches, chero. Hola, Roberto. How's everything? Aquí con sueño. That's cool. Are you at home already? Are you in your house? Mean, it's a good thing that you are, like in the house. All right, so we're gonna see if these other people are getting connected, kind of soon. And then we're going to try to move on. All right, so good evening, everybody. I mean, I think there are enough students just to start. All right, give me 1 second. Okay, so we're going to start. I guess the other ones are just going to get connected, throughout the time in which we're gonna be working on. And let's start over with the attendance list, okay? Let's start with the attendance list because it's already 8:03. All right, we got Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, thank you. Alicia Esmeralda. I thought she was connected. I saw her there, but probably she got connected. Atilio Esau. Right, Atilio's not there. Benjamin Mendez. Present, teacher. Okay, very good. Very good. Carlos Alexander. Okay, no there, right? Edwin Salvador. Okay, no there. Gabriel Esau. Present. Okay, perfect. It is Cecilia. All right, no there, right? Josué Eduardo. Okay, no there. Juan Alberto. Neither Juan. Let's move Judith Maribel. Judith, all right, she's not here. Maria Janilet. Okay, not even Maria. Jesus Christ, where is everybody? Mirna Janet. Present. Okay, very good. Let's continue. Nelson Fabricio. Right. No there. Patricia Guadalupe. Okay, no here. Roberto Emilio. Present. Okay, good. Santos Cristina. Okay, not even Cristina. Let's move. The last one is going to be William Alexander. Present, teacher. Okay, very good. All right, people. So we're going to start with the information that we are going to be sharing tonight, right? Tonight, what we are going Buenas to noches, do. Teacher. Hi, Josué. Estoy presente. Solo comunicarle que
que ahora voy a estar conectado, pero no voy a poder tener la cámara habilitada. Y tampoco el micrófono, porque voy a estar en una actividad. Pero sí voy a estar presente y pendiente del chat. Si hay que trabajar, me deja algo así individual y yo lo trabajo. No, man, okay. Okay. Okay, gracias, teacher. Right, thank you for letting me know. Okay, good. So, let's... Buenas noches, teacher. I am, you did, how you did. Okay, give me 1 second. I'm gonna put you both in the link. I'm gonna do this. Give me 1 second. All right. In for three. Okay, you are included there. Okay, you are included in this thing. Good. Now, what are we going to do, people? Listen up. What we're going to do tonight, it's basically like kind of similar to a general feedback from the topics that we have been discussing. All right. Tonight's topic is just going to be practice about what we discussed from Friday. I mean, from not actually from Tuesday until today. So we are going to start that because on Monday, remember, we finished classes and we finished the last topic. Okay. That's why we are going to be discussing right now the vocabulary practice. Okay. I want people to start with this, and then we are going to go straight to the manual. Okay. So we're going to be working in here and in the manual also, just to continue with the process. All right, so this is the video conference number 19, and tonight's topic is going to be vocabulary practice, okay? That's the main topic that we have for tonight. Remember, vocabulary practice. Okay, what is the most relevant that we are going to be discussing tonight? It's just going to be this. Look, tonight we are going to have, right, the review from the previous class. We're going to be discussing what were we discussing last class, all right? We're going to review the prepositions. We're going to review there is and there are, okay? And also the quantifiers, right? And then we are going to finish the section by working in the manual, all right? So we're going to have a lot of things to do tonight, okay? Especially some activities in the manual. So we're gonna work the first hour, you know, like in the practice and explanation from this in the presentation, and then the next hour we're gonna go straight to the manual, right? So this is like the way how we are going to be working tonight. So let's start, okay? Let's start with this. Let's start with the vocabulary practice from prepositions of place, okay? That's what we are going to be starting, all right, right now. Okay, let's start over with that. It says, prepositions of place. What do we remember about prepositions of place? Listen up, take a look at this. If you remember, the first preposition that we were practicing, like two classes ago, it was prepositions of place, and the first one was on. All right, let's start over. When do we use on? ¿Cuándo usamos on? Vamos a ver si recordamos. According to these examples, when do we use on? I would like to listen to you guys. When do we use on? De acuerdo a estas pequeñas oraciones que tienen ahí, ¿cuándo usamos on? Para. ¿Hablamos de un lugar? Cuando es una avenida o algo por el estilo. Cuando es una avenida. Un lugar donde no tenemos la dirección completa o exacta.
Ah, pero sí tenemos el nombre del lugar, ¿cierto? Mm-hmm. Ah, ok, good. So in that case, we use on, right? Cuando mencionamos igual una carretera, right? Remember, o estamos en una carretera, okay? So in that case, we also use on. Good. What else do we use on for? ¿Para qué otra cosa usamos on? ¿En qué otra situación? Para decir de esquinas o calles o avenidas. All right, that's mostly the ones, right? Mentioning, remember, okay, places, right? Places, mostly, where we are in that specific moment. Oh, we are planning to be on that specific place, right? What else? ¿Qué más? ¿En qué otras situaciones usamos on? Para indicar que algo está sobre la mesa, por ejemplo, o sobre un escritorio o algo. Very good. Thank you, Alma. I mean, basically, remember, we use on mostly when we talk about something on a surface. Cuando hablamos que algo está sobre algo más, sobre una superficie, like Alba said, right? So, in that case, we use on most of the time, right? For example, you can say, the computer is on the table. The sofa is on the floor. So you see, those examples are mostly using on. Why? Because it means that you are over that surface, okay? You can even say, I sit down on the grass. Ah, me siento sobre la grama, right? So in that case, you can use on, remember, okay? Good. That was part of it. Remember, this is just a short feedback for you to get to know on this, right? Just for you to remember. Now, let's move. All right, now at. What do you remember about at? What do you people remember about at? ¿En qué situaciones usamos at? Usamos el indicar un lugar o un punto específico. Ah, okay, very good. Cuando usamos, estamos hablando de un punto específico, right? Good. Y si hablamos de un punto en específico, right, that we are in at that specific moment. María, could you give me one example about at? I go the afternoon at the bank. No, María, para comenzar, at the bank. Digamos que la expresión ahí no cuadra mucho, pero si usted dice, I am at the bank, ahí sí es muy diferente. Okay. No, dice no. Que ese día le acaba de sentir. ¿Apaga? Y yo que voy saliendo ahí. Okay, good. Now, listen. That's a short break. Now, listen. No, in that case, we use at mostly, all right, with the verb to be when you describe the place where you are located, as Maria was saying. Listen, you can say, I am at the bank, like estoy en el banco. Pero cuando ya usamos verbos como go, ya no es tanto muy aceptable porque recordemos que es un verbo de transición. Por lo tanto, por lo general, se usa otro tipo de preposición. En este caso sería to, go to, right? Y luego mencionamos un lugar. Entonces ahí ya no nos funcionaría mucho. Pero si usamos el verbo to be, sí estaría correcto. Like, I am at the bank. I am at the meeting room. I am at work. Ah, she is at the bank. You see? We can
work with those type of things, right? Besides those examples, ¿qué más? En qué otra situación podemos usar at? Cuando hay eventos. For example? I am at a party right now. Okay, very good. I am at a party right now, right? Con específicos, right? Eventos específicos podemos usar at, and there's no problem, right? Yeah, I mean, I am at the party, I am at the concert, right? So you can even use at. Good. Another use? Para hacer mención de hora, día, semana o mes. Ah, sí. Este es lo correcto, Fabricio. Solo que hay algo. Ahí at ya no funciona como preposición de lugar, sino más bien como preposición de tiempo. ¿Okay? ¿Ok? Y ahí es otra función diferente. ¿Ok? Ok. Pero igual, lo que mencionó es correcto. Solo que acá ya estamos hablando aplicado, de aplicado lugares, diferente. A lugares, exacto. Se les estaba pasando una que es bastante importante. Y es cuando usamos at para mencionar una dirección exacta. Cuando inclusive mencionamos un número de casa, right? O la dirección exacta de donde trabajamos, right? Something like that, right? So remember, in that case, we use at, okay? Mostly, when we mention an address and you just mention the street, all right? Or only the place, remember, in that case, it's not at. It has to be on, okay? Recuerden, pero cuando vamos a dar una dirección, pero no damos ni el número de casa, o solo mencionamos la carretera, la calle, la avenida, lo que sea, recuerden, ahí no usamos at, usamos on, okay? On, remember that. So that's a little bit different. Good. Now, let's look at the last one. Amit, give me one second. Let's look at the examples of the last one. Look at this. If you say like this, let's put an at in here, on in here, and let's put in or here. Okay, good. When do we use at, or how do we use at? For example, let's say, give me one second. Fabricio is at home. You see? I mean, Roberto is at the beach. You see? So in that case, you use at, right? Let's say, I am at. I am at the club. You see? Judith? Were you saying something, Judith? Sir Cristina at the restaurant. Like this. You see? Cristina is at the restaurant. That's different. You see? Mita, mita. Muy rápido, ¿no? Gracias. Un bichito. Yo. Me acabo de lavar la cara. Ayúdame, entonces. Ay, Dios mío. Okay, now, listen. So these type of examples are used with at, okay? Let's remember. Okay, good. Now, let's move to the next one. On. Give me one example using on. What can I write down in here? For example, I can say, my cell phone is on the table. Give me another one. Uh-huh. My computer is on the bed. Okay. My computer is on the bed. All right. Something else? ¿Alguien más que me pueda ayudar con un ejemplo? Somebody else?
Uh-huh, people. For example, I can say the students are at the beach. All right. Sí. On. Estamos con on. At. It works at. Okay. Give me a complement in here. Deme un complemento para esta oración. Ajá. No sería on, he works on the radio, radio. ¿Pero si es específico? Eh, 92.5 club. Which one is that, man? Okay. You can even say like that, look. Ah, you see? And you got at, because you're talking about something specific. And what is the specific in there? The radio, right? So you can even say that. Now, using in, what can we say using in? For example. I live in. Okay. I live in. All right. Okay, very good. I live in San Salvador. You see something else? You see, my family is in the United States. Another way to say it, right? Something else? Okay, check this out. Give me another example. Tengo uno más, un ejemplo más. Using in. The dog is in the park. No, okay. The dog, right? No, yeah. Roberto? Sí, yes, the dog. Ah. Ah, okay. And you got it like this. Look at that. There you go. So these are a couple of examples that we can, you know, use with at, on, and also using in. Okay, good. I want you to be clear with this, people, because we are going to be, you know, like doing some activities with this, especially in the manual. All right, so copy this information, and then we're going to continue. Luego continuamos, okay? Copy that. Let me know when you finish. Just let me know, okay? All right, people, you finish? ¿Terminaron?
Finish. Okay, very good. Finish. Okay, very good. Let's move. Let's move. Okay, now the other one that we were practicing, it was there is. ¿Qué decíamos que significaba there is? Do you remember what is there is? People? Ay, de haber. Ah, okay, very good. Thank you, Janet. Creo que los otros están todavía pensando en su respuesta. Ah, por eso no habían contestado. No, listen. There is and there are basically means the same. Recuerden, tanto there is como there are significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Recuerden, there is es más que todo usado para singular o para nombres incontables. ¿Ok? O cualquiera de las dos. Y there are es más que todo usado para plurales, nombres plurales. ¿Ok? That's basically one use of both structures. Now, let's take a look at those examples, okay? Let's start reading those examples. All right, and we got it there. Judith, help me out reading the first example, please. Leyendo el primer ejemplo. Yeah, the first one. Okay. There is an ATM across the street. Okay, thank you. Thank you. Now, the second example, Janet. There's a recruitment center in the corners of. Uh-huh, continue, continue. Roosevelt Street and First Avenue. Okay, very good. Thank you, Janet. Now, the next one, Roberto. There's no, what do you say, clothing? Clothing factory? There are no clothing factory around the corner. Okay, thank you. So what happened in the case? ¿Se acuerdan de la actividad que ustedes hicieron en la cual estaban las dos negativas? So this is like the one, right? Recuerden que después de there's podemos usar, digamos, escribir la forma negativa cuando nosotros queremos decir que algo, que no hay algo, right? In something, in that case. Like there's no clothing factory around the corner. No hay. Hay una empresa de ropa a la vuelta de la esquina. So that's what it means. Remember, for negative statements, we can use it like this. So this is like everything you got in the manual, okay? This information you got in the manual. Let's move. Let's take a look at this. So this one is the plural version, right? And this one, it's mostly with plural nouns. Remember, plural nouns. Okay, good. Let me help reading. Gabriel, the number one. ¿Cuál sería, teacher? Number one, there are a lot of company down the street. Okay, there are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías, right? Al bajar la carretera. That's what it means. So if you take a look in there, inclusive usamos un quantifier. Más adelante les voy a mostrar algunos de los más principales que tenemos en inglés, que son los más usados. I'm gonna show that later on. Now, next example, Fabricio.
Mauricio. Pinche micrófono, no me activa cuando quiero. Ok, vamos a ver. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, very good. Perdón por el léxico. No me agarraba el Mauser. No problem, no problem. It was like me yesterday. The microphone was not working properly. All right, there are some supermarkets on the right and the left side of the street, right? Ah, hay supermercados a la izquierda y a la derecha. Okay, de la calle. That's what it says. Now, the negative one, Esmeralda. Me choqué. Que lea la última, teacher. Yes. There are no hospitals on various streets. All right. Listen, there are no hospitals. Repeat. Hospital. Yes. There are no hospitals. La voy a volver a leer, teacher. Okay. There are no hospitals on various streets. Ah, okay, very good. That's what it is. Right? Very good. Okay. Okay, thank you. So that one is negative, right? There are no hospitals on barrios street. No hay hospitales en la calle barrios. That's what it is. Okay, good. So let's remember, there is for singular, there are for plural. Okay, let's remember that. Good, let's continue with the next. Let's remember, this is just a feedback, okay? You have that part. Let's continue. Now, let's talk about quantifiers. What is a quantifier? Basically, a quantifier is a word that is used, as the word says, to quantify an amount of something, okay? That's what it is. For example, look at this. Check this out. You got the quantifier, you have the meaning, if it is countable noun or uncountable noun. Let's do something. Listen up. Hagamos algo. Quiero que copien esta información. Cuando la hayan terminado, me lo dicen. Y vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas, okay? Let's go for that. Just let me know when you finish writing them. Just let me know, okay, when you have finished already. Finish, teacher. All right, perfect. Finish. Okay, very good. All right, do you finish them all?
Okay. I guess you have already, you know, like finished. Now, let's continue with that. Listen up. We got in the first part, okay? The quantifier, little. Listen, you got little. What is little? ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra antes? What is little, according to you, what you know? Pequeño. Pequeño. Okay, all right. Pequeño o menor, right? In this case, la palabra little, right? Lo vamos a usar como poco. Pero en este aspecto... Little Caesar ahí, teacher. ¿Hola? La little Caesar ahí, Ledo. Exactly, exactly. No, man, in that case, listen. Little como quantifier, all right? Indicando cantidad, solo se puede usar con uncountable nouns. Nombres que no podemos contar. Okay? Solo con nombres que no podemos contar. Por eso tienen en esa parte esa opción. All right? Se dice, básicamente, countable noun and uncountable nouns. Si ven, tiene un pequeño chequecito en verde. Y en los countable nouns, o sea, nombres que podemos contar, tienen a X. ¿Por qué? Porque solo se usa con nombres que no podemos contar. All right? Just keep that in mind. Now, let's start with few. Have you ever heard about that word? Few? ¿Una vez han escuchado de esto? Few. Nope. Okay. There you go. Now, few. A little bit, Nelson. Poco. Nah. Pues más o menos tengo el vago de recuerdo. Pocos. Ah. Okay. Basically, few. Yeah. Man. Few significa pocos. Okay. Thank you, Esmeralda. All right. That's what it means. Y acá es lo opuesto. Acá solo se puede usar con los nombres contables y con los incontables no se puede usar. Okay? So this is the way how we got there. Few. Remember, pocos. Entonces ustedes pueden decir, there are few tomatoes on the table. Hay pocos tomates en la mesa. There are few students with the camera on. Hay pocos estudiantes con la cámara encendida. So you see? In that case, we can apply that one, all right, into minor quantity. Básicamente la podemos aplicar para cantidades que cantidades menores, okay? Now we have the opposite. Ahora bien, tenemos a otra que ahí sí trabaja con ambas, con nombres contables y con nombres incontables. Y este es a lot of. Like that. A lot of. Un montón. Right. Okay. A lot of significa mucho. Okay. Mucho. Remember that. That's what it means. Okay. A lot of. Muchos. That's what it is. All right. Con nombres contables, muchos. Con nombres incontables, mucho o mucha. Okay. Remember that. We're going to see some examples later on. Now, then we have many. Many es otro quantifier que solo lo podemos mencionar y utilizar con countable nouns, con nombres contables, right? That's what you got in there. ¿Y significa? ¿Qué significa many? No significa mucho. Exactly. Muchos. That's what many. Many. No, man, that's many, remember, many, many, okay? So this is the way how you got it there. Good, that's many. Now, let's continue. Vámonos entonces más, todavía más adelante. Okay, continue copying this one. These ones are very interesting for you to know. Okay, let's copy those ones.
remember, these ones are called, all right, these ones are called quantifiers. Copiado. You got it? Okay, perfect. So we got the quantifier much. What is much? Listen up. Much means mucho. Okay, that's what it means. Y much solo puede ser utilizado con nombres incontables. Okay? Con nombres que no podemos contar. Recuerden. Nombres que no podemos contar. That is much. All right. Okay. Good. Now, any. Any, por lo general, es una palabra negativa. ¿Qué significa any en oraciones negativas? Significa ninguno o ningún. Okay. That's what it means. O cualquier. O cualquier. Exactly, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, right? That depends on the context that you're talking about. Pero por lo general, right? Listen, any mostly means ninguno, okay? Any por lo general es usado más que todo en oraciones negativas y preguntas, pero no en oraciones positivas, okay? That's how it works. All right, good. Now, lots of. Lots of viene siendo una versión reducida de a lot of, que significa mucho. Right? Muchos o mucho. Muchos o muchas con countable nouns, con nombres que podemos contar. Okay? Y, listen up. Y, con nombres que no podemos contar es mucho o mucha. Depending on the context, okay? Depending on the context. There you go. But you can use it both ways. Pero la podemos usar de ambas formas, okay? That's what I do really want you to know. Good. That is that one. Now, next one. It says, listen, some. Some. That's the pronunciation. Okay, some. ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra? Some. ¿Algunos? There you go. Thank you, Esmeralda. Yes. It means algunos. Okay. Algunos. That's what it means. Y por lo general, eso se utiliza, okay, como nombre contable. Pero a ver, con nombres incontables, porque también se usa con nombres incontables, we use it like that, significa algo. ¿Ok? Algo. Con nombres incontables. ¿Cómo así de algo? Voy a dar un ejemplo. Si nosotros decimos esta expresión, look. Vamos a poner una expresión acá. But give me 1 second. Give me 1 second. What happened to this? Mm-hmm.
Okay, got it there. I'm gonna put one example. But give me 1 second. No sé qué me pasó con esto. I'm gonna put it again. Where is the link? I am got it here. There you go. Check this out. If you say here, I have some sugar in my coffee. Check this out. I have some sugar in my coffee. Ah, tengo algo de azúcar en mi café. I have some sugar in my coffee. Ahí básicamente la palabra some está denotando algo que no es contable. ¿Ok? ¿Y qué es la palabra que no es contable en ese caso? Sugar. Remember, right? I have some sugar in my coffee. Right? Tengo algo de azúcar en mi café. But what happened the other way around? Lo que sucede de la otra manera cuando usamos los contables. All right, check this out. Let's put. Let me see, I'm gonna check. Let's say Juan has some caps. Juan has some caps. You know what is caps? Gorras. All right, that's what it is. All right, gorras. Ah, Juan tiene algunas, you see, gorras. So, in that case, it's different, right? Algo para cosas incontables, algunas o algunos para cosas que sí podemos contar, okay? That's what it is. ¿Hasta acá alguna pregunta? Any questions? Cecilia, you that you're getting connected, any question? No sé cuál es el tema. Ah, no, man, it's a general review. Es un repaso general. Right? That's what it is. Ese es un repaso general. Estas sí no les había dado de manera específica cuando vimos los usos de there is and there are. That's what happened. Okay. But in there, I should have given this structure to you. Okay, let's continue. Now, what are we gonna do? Let's work on the manual. Ahora, conociendo esta parte, y nos vamos a ir a trabajar en el manual. So, give me 1 second. Let's go and stop sharing. As I said, tonight, we're not going to be, you know, like talking about too much theory, but we're going to be working and focusing the activities in the manual, mostly in the manual. Good. Now, and let's start with the prepositions of place. Vamos a comenzar con las preposiciones del lugar. Check this out. Let's start with this. Quiero que se vayan a la página 46, 46, that page. Las páginas que se van a saltar las vamos a ver el lunes, ¿ok? That's what we're going to be doing. Give me 1 second. Okay, good. It says, preposition of place. Listen. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí pues ya vamos a hablar sobre actividades, ¿ok? Aquí ya es más que todo actividades que ustedes me van a hacer, ¿ok? Ah, no. ¿Qué me vas a hacer? Good. Let's start over. Let's say prepositions of place. Take this out. Where, listen,
Where is the park located? Right? Where is the park located? Right, Fabrizio, help me already in this part. It is located among many places. Places. Thank you. It is located among many places. Good. ¿Qué decíamos que era among? Okay. Among significa entre o en medio de más de dos cosas, all right? Personas o lugares. Okay? Among. Para solo dos, between. Between se utiliza solamente para cuando estamos en medio de dos cosas, dos personas, dos lugares. Okay? Es como un sinónimo. Exactly. Pero among ya es para mencionar más de dos. Good. Let's move. Sure. ¿Y a qué se refieren cuando mencionan among you? Among us, entre nosotros. Ah, pero es cuando ya estamos hablando de que todos estamos alrededor, ¿right? O que usted está alrededor de varias personas. ¿Right? This among us, entre nosotros. No, no le pusiste la edad. Good. Now, let's continue. Janet, help me read in the next question, please. Where is the export place? Palace? Where Palace? Is, where is the export palace locators? Okay, it thank you. Locators on Barrow Street in front in the park. In front, in front of the park, all right? It's located on Barrios Street in front of the park. Very good. Let's continue with this. Let's say, William, help me reading the question. Where is the mall located? Yeah, I mean located. Where is the mall located? Thank you. Alba, read the answer. It's located near the restaurant. Okay, very good. It's located near the restaurant. Very good. There you go. Next, Gabriel, the question. Where is the church? Okay, very good. Where is the church? Cristina? It's located. It's located past the school. Okay, it's located past the school. Very good. Now, this type of, listen up. These type of questions are mostly to show the type of prepositions that we can use, okay? Estos básicamente son otro tipo de preposiciones que nosotros podemos incluir para describir un lugar, okay? This one's like among, entre, all right? In front of, enfrente de, near, you know, like cerca, and past. All right, you know, like, what is that, right? Al pasar, en este caso, al pasar. That's what it is. Good. Now, let's move here. Ahora vámonos para acá. Vale. Acá comienza ya lo un tanto divertido. Okay? And here, what are we going to do here? Listen. Dice, complete the conversation using the preposition from the box. Listen up. Go to page 39 and look at the map, okay? Bien, en este caso, listen. Vamos a hacer de manera individual. Acá. Lo que tienen que hacer es que me van a colocar una de estas palabras, right?
en cada uno de estos espacios que tenemos acá. Pero el contexto les va a decir a ustedes cuál es, cuál es básicamente la palabra que mejor complementa la oración. Example, check this out. The Sport Palace is, ¿cuál creen ustedes que es? Alone, in front of, behind, next to, between, across, past, under. ¿Qué es lo que van a hacer para identificar bien esto? Se van a ir a la página 39. Okay. Teacher, una pregunta antes que pasemos. The Sport Palace es palacio. Yes. Okay. Yeah, it's mostly. It's mostly. All right, good. Listen. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la página 39, ¿ok? Página 39. Vamos a la 39 y dice, The Sport Palace is the bank. Ahora, este es el mapa que vamos a ver para contestar de mejor manera esas interrogantes. O esas, bueno, más bien oraciones. Check this out. Sport Palace. ¿Dónde está el Sport Palace acá? Look. Acá. Sport Palace. Arriba tiene un banco. Abajo tiene school. All right. Check this out. Vamos acá. All right. ¿Cuáles son las opciones que tenemos ahí? ¿Podrían leerme la oración de nuevo? Para hacerla. The Sport Palace is the bank. Okay, good. Sport Palace, tenemos acá y acá tenemos the bank. Entonces, ¿cómo sería? Okay, here. The Sport Palace is, ¿cuál sería? Along, in front of, behind. Okay. In front of. Okay, very good. It's in front. Of. You see? You got it there. The Sport Palace is in front of the bank. Ah, el palacio de los deportes está enfrente del banco. Okay? This is the way. Good. Ahora bien, tenemos que hacer las demás. ¿Y cómo vamos a hacer las demás? Listen, lo vamos a hacer yéndonos a la página que previamente les mencioné y revisar en el mapa que tenemos ahí. ¿Ok? That's the way how you will be doing that. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listen, déjenme pasar asistencia y luego creo que los vamos a ir a trabajar en parejas. Lo vamos a hacer de mejor manera trabajando en parejas. Give me one second. I'm going to pass the second attendance, please. All right. Let's move on. I'm going to pass the attendance, please, first. All right. Ana, Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Good. Atilio Esaú. All right, he's not here. That Benjamin Mendez. Present, teacher. Very good. Carlos Alexander. All right, not here. Let's move. Edwin Salvador. Okay, very good. Gabriel Esaú. Present. Okay, very good. Iris Cecilia. Present. Okay, very good. Josué Eduardo. Josué. I am the one that is doing the activity. Okay, Juan Alberto. Present, teacher. Okay, very good.
Let's continue. Judith Maribel? Present. All right, excellent. Maria Jamilet? Maria Jamilet, are you there? Okay, she's not here. Let's move. Janet, Mirna Janet? Present. Okay, very good. Nelson Fabricio? Present. Okay, excellent. Patricia Guadalupe? Present, teacher. Okay, very good. Let's move. Roberto Emilio? Present. All right, perfect. Let me see. Roberto Sanchez Cristina? Present, teacher. Okay, very good. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, very good. Vamos a estar yendo a trabajar entonces en pequeños parejas. Vamos a terminar esa parte y luego vamos a volver acá, la vamos a revisar y luego nos vamos a ir a trabajar en las otras partes, okay? So that's the way how we're going to be working on. All right, Jose got problems and he's not firing. All right, give me a second. If he has problem, I'm going to put it. Okay. Okay. Let's start. How many of you are 14? Okay, just give me 1 second, people. All right, so I'm going to move some people in here in order to continue. Jose, I'm going to put Jose in number 6. Okay, cool. Let's go to work, people. Listen up. Les voy a dar 5 minutos. Yeah, 5 minutes. Just to continue with that and try to finish, okay? And try to finish. Open up your breakout rooms, please, and let's go to work only on that exercise. Okay, acepten, por favor. Let's go to work. Yeah, Josué. Okay, Josué, if you can join, do it. Yeah, he did. Por vale. Ajá, ¿cómo puso? Que andaba buscando la página esa porque tengo varios folletos imprimidos y no le encontraba en el que tenía. No le encontraba en el que tenía. Y mire, pues, porque folletos que tengo, ¿ve? No, hombre, como que es librería. Está bien. Vaya, está en la página 39, dijo. Sí, correcto, va, la página 39, donde está las avenidas, va, la Roosevelt. Correcto. Sí, ajá. En Sport Palace le puso él que está enfrente de el porque allí decía la oración del banco, ¿verdad? Y cabal está en front de es por ajá, le puso infront en la línea. Uh-huh. Y le dice the church and the city hall are the park. Como enfrente, quizás. Sí, enfrente está el parque de la alcaldía o del ayuntamiento.
¿Qué sería? In front of, otra vez. In front of. Ajá. Porque está enfrente. Sí. Después de esas cuatro. Entonces quedan dos horas. Y la cuatro. Ajá, dos oraciones quedan con in front of, ¿verdad? Ajá. The sport palace is in front of the bank. Uh-huh. Y the city hall, Of between the shore and bookworm. Uh-huh. The restaurant is next to Fifth Avenue. The church and the city hall are in front of the park. Están bien, teacher. Bueno. Ya las vamos a corroborar cuando veamos todo en la lista. Okay. ¿Ya la tienen? Perfecto, voy a revisar otros encuentros, a ver qué tal, ¿ok? Gracias, okay. Siento la presencia del lado oscuro, no, del left, ¿verdad? Right en la cosa. ¿Did you finish? Estábamos ahí chambreando, pero ya, a ver, ¿cuál le hace falta, Patricia? Me hace falta la 3 y la 4. Ok. Según el mapa, el restaurante está... ¿En qué con la primera avenida? Ah, entre la Roosevelt. Está... No. Bueno... Hola. ¿Me escucha? Sí. Ya vamos por la 4. Ya estamos trabajando la 4. Sí, ya la 4. Vale. Aquí yo lo entiendo como que en qué está enfrente. Obviamente es la calle, pero no especifica la avenue. Habla de qué, enfrente de qué está la iglesia y la alcaldía, ¿verdad? Teacher, una pregunta. Yes. Este cronograma al mapa es de San Miguel. No, ¿por qué? Es similarmente al parque. La iglesia. Yeah, pero sí. En este caso, teacher, la pregunta 4. Entonces sería ahí, in front of, en frente del parque. Correcto. Ah, pues ahí estamos, teacher, nosotros. No, ok, perfecto. Vamos a check another one. Voy a revisar otro nada más antes de irnos, ok. Ok, está bien. Perfecto. Lo estamos invocando. Oh, yes. Did you finish? Casi. Tenemos una duda. What? En la tercera pregunta, no sabemos utilizar long o past. ¿No saben utilizar qué? No sabemos utilizar along o past. En la tercera. The park, the church and the city hall. No, no, en la tres. The restaurant is. First Avenue. ¿Y dónde pasa la First Avenue? Restaurant. Alón le pusimos y teníamos la duda de ponerle alón o paz. Pasa por el mall. Let me see.
Yeah, I mean, you can even say along First Avenue. This is still possible. Along, entonces, along es lo correcto. Bye. Okay. That was the last one, right? Esa era la última, ¿cierto? Ok, vámonos a la sala principal. Vamos a revisarla entonces ahora. See you there. Teacher, ¿me escucha? Yes, Roberto. Es que otra vez tuve el problema con el grupo que no me escuchaba. Ah, ¿really? Sí, pero ahora sí, pues chateado. Ah, me lo quería. Él es Ibezap. Ok. Yo que no te sirve. Lo que pasa es que como no has comprado algo nuevo que sirva, porque todo es usado, sin modo. Ok, good. No, man, these people are coming. All right. All right, let's check. Let's go and check what you have. Vamos a revisar entonces lo que tenemos. Okay. Give me one second. Where is the money? The money is here. No, no, this is the presentation. Where is the money? Give me one second. This is the money. Okay, good. Now that we got the manual in here, ¿podrían leerme la número uno en, let me see. Who's gonna read number one for me? Esmeralda, read number one for me, please. La primera oración, teacher. Yes. The sport palaces in front of and the bank. The bank. Ah, okay. Well, you can put it like that. In the front of palace. In front the of. Bank. In front of. Okay, very good. Janet, read number two. The city hall is next to the church and book world. Repeat again, please. Repito otra vez, casi no lo escucho muy bien. Por favor. The city hall is next to the church and book world. En este caso, ya no creo que sería, si va a mencionar Book World y Church y City Hall, ya son tres lugares, ¿verdad? Entonces va a indicar, si está hablando del City Hall, va a indicar, de acuerdo a la posición del mapa, que está en medio. Entre, between. Entre dos, exacto, en medio de dos. En este caso sería between, ¿ok? Between the book world and the church. Second, okay, good. Next, let's move to the next one. Yeah, one second. Fabricio, read the next one. The restaurant is, quítame una duda, pero bueno. The restaurant is along Spears Avenue. Yes.
It's along First Avenue, right? First Avenue goes there. So along First Avenue is the restaurant. Very good. That's what you got. And I'm going to finish with Gabriel. Gabriel, read it. Okay. Three. I think. Read it. The restaurant is across First Avenue. It was the next one. It was the next one, number four. It's because right now I'm just checking that one. The shores and the city hall are in front of the park. Repeat again. Repeat. Yes. The shore and the city hall are in front of the park. All right. The church and city hall are in front of the park. Very good. ¿Alguien más lo tiene de esa manera? ¿O alguien más lo tiene diferente? ¿Cómo así está, teacher? Teacher. Yes. Dependiendo dónde. Este también, ¿verdad? Que podía quedar. Depending on the map. Ajá. También, ¿verdad? Que podía quedar. Cross. Across. Ajá. También la puede poner al cruzar la carretera. Yes. Es que así lo hicimos nosotros, teacher. Ya, yeah, bien, está bien, está bien, porque es al cruzar la calle. That's okay. Okay. Right, o sea, dependiendo de la posición en la que estés, así es el contexto. Puedes estar en la primera avenida, y están detrás del parque, o viceversa. Depende ahí de la posición del fulano. Y, bueno, yo, teacher, lo dejé atrás. Bueno, lo dejé en Beijing. ¿Ah? Behind. Behind. ¿Cómo así? A ver. Este, behind the park. Atrás del parque. De cierto modo, si viene hacia abajo, es aceptable. All right, behind. Pero casi la mayoría de como, básicamente, si ve, ahí pasa la carretera. En este caso sería la Second Avenue. Básicamente los edificios están enfrente. Ok, in front o across. Serían como los más usados. Ok, okay. Serían como los más usados. Yes. That's the one. Now, let's move to the next. Is there a next one? How many questions are there? Four. Four. Only four. Okay. Good. Yeah. Bueno, entonces me voy a mover de aquí. Okay, so that was the first part. Now, let's go to part six. Ahora vámonos a la parte seis. Dice, miren, complete the following employees' information about someone else. Complete la información sobre, right, un empleado, right, acerca de alguien más. Okay, what is the one that we got here? Tenemos una hoja donde dice employees' information. Información del empleador. Tenemos name, office, main phone, job position, worker, department, address, ID. En el ID, invéntense un número. Job position, invéntense, right, una profesión igual. And the rest, you can do it by yourself. Bueno, básicamente es lo que vamos a ir a llenar. Listen. En departamento... Le pueden poner el departamento de su vivienda, right? The place, main office, the phone, the name, el lugar, donde dice workplace. Básicamente me van a escribir el nombre donde trabajan, ¿ok? That's what it is. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar a tal y como estábamos, solo que en este caso van a corroborar para que nada vaya a estar erróneamente hablando, ¿ok? Que lleve un error gramatical o something like that. Por eso van a trabajar igual en parejas. Vaya,
cuando hayan terminado esta parte, cuando hayan llenado la información, por cierto, recuerden, esa información vamos a hacer de este modo. Usted se la va a preguntar al compañero y usted va a escribir la información de su compañero. ¿Ok? That's the way how you will do. Le va a preguntar su nombre. Ah, give me your name. Y ahí la persona les va a decir, main phone or office phone. Ah, you know, right? The cell phone. Workplace, el nombre del lugar. Job position, el nombre de la posición dentro del lugar de trabajo. Department, you know what is that. And the address. Ahí van a poner la dirección que esa persona les dé, que su compañero les dé, right? Dirección, listen up. En este caso, puede ser exacta, ok, you know, ya saben a lo que me refiero, exacta esto es el número de casa and everything, alright, o de manera general. Recuerden que si es una exacta, van a poner la preposición at. Si no es tan exacta y solo se menciona la calle, entonces, you know, like, in a case it will be different, ok, that's different. Good. Any question with this? ¿Alguna duda con respecto al cuadro? ¿No? Ok. Bueno. Al momento de finalizar el cuadro, nos vamos a ir más abajo. In here. ¿Qué vamos a hacer acá en la siguiente página? Dice vocabulary practice. Dice, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Acá lo que pide es que van a escribir, listen, van a escribir oraciones sobre el lugar de trabajo donde trabajan. Y usar, dice, las preposiciones para describir la ubicación. Ok. That's what it is. For example, acá le podemos poner. No. Supongamos que acá le ponemos a lawyer. ¿Qué es lawyer, por cierto? Abogado. Ok, abogado. Take this out. Let's put in the office. Okay, you see? He is in the office or at the office. Entonces, dependiendo de la, listen, dependiendo básicamente de la profesión que me hablen ahí, ustedes me van a describir, okay, que esa persona suele hacer. It's just a brief description. Okay? Una breve descripción de lo que van a hacer. That's what it is. Si acá ponen a secretary, ¿qué hace una secretaria? ¿Qué hace una secretaria? Hacer actas. Ok. O, más sencillo, she answered the phone. ¿Eh? Más sencillo todavía. Good. Y así sucesivamente, ¿ok? Lo vamos a ir haciendo. Por eso vamos entre dos, ¿ok? Para que nos apoyemos en ese aspecto. Al menos ya tienen la número uno, ¿ok? Hagan las otras cuatro que faltan. All right, good. Bueno, con esto, los voy a mandar a trabajar. Vámonos. Let's go to work. Benjamín, ¿con quién estaba trabajando usted? Benjamín. ¿Qué pasa, Ticho? ¿Hola? El que solo pasa riéndose. Ah, con Juan. Ok. Pero miren, okay, ahorita iba a aceptarle y terminó el tiempo ahí. Sí, es que sí me apareció, permítame. Ahorita lo voy a aceptar, vale. Ahí. Con Juancho. Yes, I know. Vaya, dele ahí, pues. Okay.
No me ha salido todavía. ¿No le ha salido? No. Permítame. Acéptela y luego lo voy a mover para donde Juan, ¿ok? Ok. Acepte para meterse ahorita y luego lo transfiero. Teacher. Yes. Sorry, andaba subiendo la escalera, no puse atención. A ver, mister. Básicamente va a seguir con la misma secuencia que estaban en el manual. Van a seguir con las otras actividades. Van a llenar el pequeño recuadro que está en la página de 47. Y las preguntas. Donde dice employees information, van a llenar ese. Bueno, en su caso va a llenar esa employee information con la información de Benjamín y Benjamín con la información suya, ¿ok? Ok. Solo el cuadro, ¿verdad? El cuadro, después de que haya terminado el cuadro, va a bajar a la siguiente página, la 47, en la cual va a escribir lesson. Va a describir básicamente los lugares en los que usted ha trabajado. Va a poner así, puede ser ficticio, el nombre del lugar y luego, okay, va a describir la ubicación de ese lugar, cómo era. ¿Okay? Okay. Algo sencillo, usando las preposiciones in, on y at. In, on y at. Vaya, primero vamos a llenar, ahí donde dice name, workplace, todo eso, ¿verdad? Yes. Y ahí vamos a bajar la página 47 a llenar las descripciones donde he trabajado. Exacto. Perfecto. ¿Saben qué te he dicho? Ok, listo. Go. Benjamín va. En el departamento sería atención al cliente, pero como se dice, customer service. Ok, sería quiero ver. Ahí tiene que ser como la dirección de la calle, ¿verdad? Porque es calle municipal, pero quiero ver cómo se dice. Stream municipal. ¿Se le cambia el nombre a municipal, teacher? Municipality. ¿Qué es lo que quiere poner? Calle municipal. Frente a calle municipal tiene que ser. Es Municipal Street. Municipal Street. Municipality. Uh-huh. Sin el T, sin el, la T y la Y. Street. Municipal. Uh-huh. Municipal Street. Municipality. Uh-huh. Tendría que ser Extreme Municipality. No, pero tenemos que poner I'm from. No. Para decir que es una hoja de información. Ah, sí. Una hoja de información. Entonces, es como que usted la está llenando. Solo que yo le estoy llenando. Ajá, okay. Municipal Street. Solo así es porque es en la calle municipal de San Ignacio. Y pongámosle un número. Local. No tiene número ahí, pero no sé. Porque puede ser calle municipal. A la par de Casa de la Cultura, no sé. Ok, entonces le ponemos next. Ajá. Siguiente, ¿no? Siguiente, después de la Casa de la Cultura. En job position. Final manager.
Me dijo manager, ¿qué? Final. Final. Final manager. Okay, department. El de teacher. Yes. Que aquí donde dice departments es el departamento de su trabajo, donde trabaja, donde está ubicado su, o sea, decir, si está en mantenimiento, tiene que ser otro departamento, o sea, ¿cómo se llama ese lugar? ¿O es el lugar donde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es, dijeron? El department. El department. Job position department. Vaya, en este caso, como dice workplace, el workplace es el nombre de la empresa. Job position, la posición que trabajan. All right. Y si esa posición está dentro del departamento, pongan el departamento de la empresa. Ah, ok, ok. ¿Claro? Ah, ok. Entonces sería en parte de logística, fíjense. Logística. Ajá, logística. Vale. Logistics. Entonces, en el workplace es el nombre de la empresa, teacher. Exacto. Está mal escrito. ¿Cómo se llama la empresa, Estau? Esaú, ¿cómo se llama? Grupo Evolución. Ah. Ah, sale, sí. Vaya, ya está. Ahora la otra parte. Vaya. La primera la hizo, ¿verdad? He works in the office. Y a la vez está la respuesta de hace office. ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos? A empezar la otra parte. Ah, las oraciones. Vocabulario práctico. All right, and that's great. Sí. Ahí que es lo que dijo que íbamos a hacer, teacher. Bueno, usted right. Hizo el primero, pero no le comprendí bien. En mi caso no le comprendí. Ah, ok. Claro. Listo. Eso es en la siguiente página, ¿cierto? Sí, en la que usted puso he works in the office y después at the office. Ah, perfect. Give me one second. Está buena la cámara, sí. Muy bien. Listen. En ese caso, lo que me van a hacer es que me van a hablar sobre los lugares donde han trabajado. Ok. Los lugares donde han trabajado. Y me va a usar ya sea la preposición in, on o at para describirme cómo era ese lugar o la ubicación de ese lugar. That's all I want. Es todo lo que quiero. Bye. Pero cinco lugares de trabajo. Uno, dos, tres, cuatro. Hagamos tres. Bye. ¿No? Cada una. Invitamos dos. Cada una. Bye. Está bien, gracias. Okay. Thank you.
en mi caso, Ceci y Judith, podemos poner el niño primero, si gusta. ¿Lo hice? En mi caso, Judith y Ceci, podemos poner el mío si gustan, o cualquiera de ustedes dos, no sé. El primero. Como dice que en lugar. Word in the restaurant. In the restaurant. Restaurant. Así va. Ajá. Sí, teacher, siempre lo vamos a poner a lounger o. No. No, en ese caso, vaya, cambiemos los papeles. Miren. Van a comenzar ese ahorita. No, ya lo terminamos, pero no lo hemos puesto así como el primero que usted puso, a lounger. Nosotros solo hemos puesto mechanic, nerd, teacher, chef. No hay problema, I mean, that's okay. Oh, that's okay. All right, perfect. Hey, teacher, ya casi los últimos días para que se vaya a descansar. Exactly, man, exactly. No, y estoy buscando el cargador de la computadora, no sé qué lo he hecho. Chef, después de este módulo, ¿cuánto tiempo pasa sin dar clases en la noche? Por lo general es bien corto el tiempo porque acabamos el lunes, posiblemente la siguiente semana. La siguiente semana empieza el segundo módulo. Posiblemente. Para nosotros, para otros puede ser otro módulo. Exactamente. Ahí todo dependiendo de cómo esté en el sistema, cómo esté la situación. A veces me toca el mismo módulo, a veces no, a veces cambia. ¿Y en el día también da clases? Yes. Desde las 7. Pero presencial. Yes. Yeah, man, I've been speaking English todo el día. Jones, teacher, a la hora de decir la dirección, tenemos unos John, uno 9, John 18. Entonces, para decir el John ese, ¿cómo es? Ah, no, man, that's hyphen. 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 Pero en el caso de la dirección de William, dice la sexta y la décima, calle poniente. Y ahí, ¿cómo dice? Que dice sexta y décima calle poniente. Vamos a ver, ahorita se lo pongo acá. Sexta y décima calle. Ajá. Okay. Sexta y décima calle. ¿Qué más? Calle Poniente. Número 108, a un lado del Parque Cucatlán. Poniente, ¿verdad? Ajá. Okay. Six and 10th West Street. Ok, calle Poniente. Casa número, dijo, ¿verdad? Ajá, número 108. All right, house number 108, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? A un lado del Parque Cucatlán. No.
Ah, no, man. Parque Cuscatlán, dijeron, ¿no? Sí. Ok, ahí sería. Eso sería, Robert. Ok, gracias. Ok, good. Sí. Hello, you finish? No, teacher, el job position es el lugar de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero aquí me está diciendo que es mensajero, así. Workplace. Ajá. No, workplace. No, job position. Ah, posición de trabajo, sí, en ese caso, la ocupación que usted tiene dentro de la empresa. Perfecto, ah, pues sí, estamos bien, compañero. Estamos bien. Okay. Very good. Ah, teacher, ¿y el ID? Ah, es el, puede ser el DUI. Ah, perfecto. Sí. Va. Okay. Gracias, teacher. Good, man. Ah, pues compañero, ahí póngale la ID, en el ID. Give me one second. I'm gonna put to church this computer. Give me one second. Okay. Bueno. No, regáleme la dirección, compañero. La dirección. Casi que la misma, ¿verdad? Sí, la misma es. In front, ¿y qué le queda enfrente? Excel Automotriz. In front of Excel Automotriz. Ajá. Va. 49 Avenida Sur, enfrente de la Excel Automotriz. El ID, regáleme algún número, va a ver, así como dijo el teacher. El número de DUI, pero inventado. ¿Cuántos números tiene el DUI salvadoreño? Porque como yo no tengo, no importa. Espérame, quiero ver 0, 5. Póngale entonces 1, 2, 3, 4, así. ¿Cómo es que no tiene el número de DUI? No, es que no tengo DUI de acá. Y entonces, como lo que yo tengo es residencia, solo son 2, 4, 7 números. Ah, pues es. No, ahí me. Mi mente sí, uno, no lo contesto. Me la cumplí también. Pero aquí son 8. 8. 9. ¿9? Sí, 9. Ah, sí, llame. Nueva. Llame, that's true. Es cierto. Ah, pues no, 7 son los míos, apenas 7. Va, pues le ponen. Dígame unos números en inglés así inventados, compañero. Vaya, 1. 1. 2. 2. 3. 3. Eso ponga, no importa. Lo importante es que le resolvamos ahí al teacher. Vaya. Exactly. 5. Ajá. 5. Yes. 6. Mm-hmm. 7. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. ¿Y lo suyo? ¿Cómo le pongo ahí? Igual, ¿va? Sí. Sería she. Sí. O las cuentas. Sí. Para que sea she manager the ship. Cuenta es como chip. Ajá. Ah, no, accounts. He holds the account.
¿Qué dice ahí? Ella maneja las cuentas. Ah, ok. Se la deletreo yo, Handlis. Pero ver, A, B, C, D. Ish, que así me prendo la vez. Vamos, doctor. Doctor. Uh-huh. Sí. Ok. Entonces. ¿Todas serían A o utilizaríamos otro sujeto? Digamos, vaya, como la primera es A lawyer. She works at hospital. La número 3, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué profesión escribimos? Student. Uh-huh. Dígame cómo lo dejaríamos ahí. Student in the university. ¿Cómo? Y student, como él estudia in the university, en la universidad. Pero entonces sería she o he. 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 She study in Teacher, el estudio lleva el ing siempre agregado al estudio. Y es progresivo, sí. ING. Pero si es he studies, él estudia. Ajá. Study. Study. Yeah. Teacher, entonces sería she study in university. Ahorita se lo voy a escribir acá. He o she? He. Ah. Sería así. He studies. Are you about to finish? Ya solo dos, Frank. Ah, okay. Good. Yes. Siempre llevaría el at. He studies at university. In the university. Cualquiera de las dos. In the university. Uh-huh. Okay. Afuera. Oh, pues ya no está llamando. Ah, I'm coming here. Ahí la andaba buscando. ¿Ah? Ya terminamos. Ah, you finished already? Sí. Okay, perfect. Let's go and see what you got. Vamos a ver qué tenemos entonces. Judy, ¿por qué está levantando la mano? Ay, perdón. Bien formal, yo levantando la mano. Querer queriendo. Sí. Okay, good. Bueno, entonces, si ya terminamos, vámonos a la sesión principal, ¿ok? Okay. And let's go and check it.
mean, this people is coming in. I am coming. Right, people. Una pequeña pausa antes de continuar con lo que estamos. Lo que vamos a revisar mientras vienen los demás. ¿Cómo vamos en la plataforma? Listen. En la plataforma ya está habilitado lo del examen para el lunes. Si ustedes tienen el tiempo de poder hacer el examen este fin de semana, se los agradecería bastante. No hay ningún problema el poder avanzar con ese tipo de actividades, ¿ok? Si ustedes quieren avanzar con las demás actividades, tanto en la clase, la tarea 20, como en estas otras, este fin de semana, no hay ningún problema, ¿ok? Lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Lo menciono porque así nos evitamos de que el día lunes, después de la clase, yo le esté diciendo, ya terminó, apúrese, que necesito su nota, ¿vale? Recuerden que prácticamente ya el lunes terminamos con todo, ¿ok? Entonces, ya son sus notas finales y pues no se pueden estar atrasando, ¿ok? Recuerden que necesitamos como mínimo el 80% de las tareas en la plataforma para poder pasar al siguiente módulo, ¿ok? Otra cosa, no sé si ya revisaron en recursos humanos o ya preguntaron si ya enviaron su documentación. No sé cómo están haciendo ahora los procesos, pero hasta hace poco los hacían que enviaban la documentación de recursos humanos de sus empresas, ¿ok? Entonces, traten de verificar eso, si se ha dado, porque en algunas situaciones han sucedido en las que la persona se ha descuidado un poco, por así decirlo, pensando que en recursos humanos, pues, han enviado la información y cuando han venido a preguntar o averiguar o pues a darse cuenta de cuando iniciaron los módulos, los estudiantes se quedan sorprendidos porque ya los módulos han comenzado. Entonces, si ellos dicen, ¿por qué no estoy incluido? Sencillo, porque en recursos humanos no enviaron su información. Así, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes revisen para que no se vayan a quedar para el módulo 2, ¿ok? Just, you know, like a brief breakup on that. Teacher. Yes. ¿Nos van a confirmar si les envían la documentación? Ay, en ese caso, tengo entendido de que ustedes preguntan en recursos humanos si ya enviaron la documentación. Pero en todo caso, si ustedes tienen números de contacto de INSAFOR, ustedes pueden preguntar. Bueno, en este caso de inglés corporativo, pueden preguntar si ya tienen la información. ¿Okay? Entonces, ahí ellos buscan el sistema para verificar si ellos ya la tienen incluida. Tomen en cuenta esto. Entre más rápido tengan la documentación de ustedes, right, más rápido se va a iniciar el módulo 2. ¿Okay? Si hay problemas o si no están todos la documentación, lo que se hace es que se alarga un poco más el proceso y, perdón, existe la posibilidad de que puedan quedar algunos fuera y se incluyan otras personas. Okay, so that's the idea, right? Judith, you raise your hand. Sí, respecto a la información que mencionaba, cuando le enviamos por correo, a nosotros nos dieron de recibido. Entonces, es posible también de que pueden estar pendientes en que INSAFOR les den de recibido la información. Porque sí nos contestaron que nos habían recibido todo lo que habíamos enviado. ¿Eso fue la primera vez o esta vez? No, esta vez para el segundo módulo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, es que el detalle está en que algunos, bueno, no sé en su caso, Judy, si usted envió la información personal o de recursos humanos. Con su correo adjunto, ¿verdad? Exacto. That's cool. Bueno, ojalá sí se pueda dar con los demás. En el caso de nosotros, ahora envié la documentación que nos hacía falta, solo que no estaba el secretario municipal y me quedé pendiente de enviar ya firmada y sellada, pero ya mandamos casi todo. Perfecto, perfecto. Entonces ya está
parte de la información en procesos es bueno, ¿ok? That's good. Sí, ya recuerden que ya solo queda la colecta de la información, porque ya pues el lunes damos por finalizado el módulo, ¿ok? So that's the way. Good. Alba. Líder Alba. Juan. Dice que también, de igual manera, me han enviado un link para llenar una encuesta, dice. Ese sería el lunes. Encuesta de satisfacción, ¿cierto? Sí. Esa es para el lunes, esa es la que les mencionaba. Que no la vayan a hacer ustedes, la vamos a hacer acá el lunes en la clase. Perfecto, es que lo que pasa es que a mí ya me enviaron el... Me lo enviaron por WhatsApp y me enviaron a enviar ahora. Yo dije, ¿será que no la contestaron? Ajá. No se preocupe, que en ese caso ahí, pues creo que también ahí ya lo hicieron mención a ustedes, de que no vayan a ir a la encuesta, sino el último día de clase, ¿ok? Igual para calificarlo a usted, ya también ya lo enviaron, y eso ya se dice, solo estamos pendientes con lo del lunes, pa. Ajá, va, perfecto. Ya me pusieron toda la mitad. A mí no me la mandaron, teacher. Ey, es raro. Yeah, I mean, it's weird. And yes, Cristina. Yes. All right. So. Anticipado, teacher. ¿Ah? Anticipado, a mí no me la mandaron. No, a mí no me la mandaron, de verdad. Quizás lo calificó mal. No, teacher, yo solo 10 le voy a poner. Qué malo. Broma, teacher. Vamos a ver eso. Y estaba pensando en invitar al grupo a Chalate. Pero Juan. No, broma, God. Teacher. Ah, okay. No, man, that's crazy. Okay, good. Nice. Ahí vamos a ir a Chalate. Super, ya no, Juan. Super. Anyway, all right, listen up. Let's check a little bit what you have, and then we are going to leave, okay? Good. Let's start with this. Let's go up, let's go down. All right, we got already done that one. All right, vamos a ver the employees information. Vamos a leer algunos nada más, no los vamos a leer todos, okay? Ya estuve revisando la mayoría de ustedes cómo han estado trabajando y you got good information there. I'm gonna ask only Janet, can you please read the information that you have there? After Janet, después de Janet, me va a leer la información Fabricio. Después de Fabricio, Cecilia. Después de Cecilia, it's gonna be William, okay? Y después de William, me va a finalizar Judith. That information, okay? Like that. Let's go. Information de Gabriel. Okay, Gabriel's information. Okay, let's go. My phone. All right, let's say name. Aha, Gabriel, right? Name, phone. Okay, office or main phone? Main phone. Aha. 22. 18, 3, 3, 2, 9, 50. Ah, okay, very good. A workplace, closer evolution. Okay. Go position, maintenance, departments, logistic, address, 49. Avenue Sur at San Salvador. All right, or South Avenue, San Salvador, okay? Mm-hmm. Very good. And ID? ID 26 79 555. Ah, okay, very good. There you go. Nice, Janet. Thank you. All right, next. Name, Patricia Hernandez. My phone, 7856079. Good. Workplace, Blossom.
Job position, final manager. Department, finance. Address, carretera Panamericana in front of desvío de Apulo in Ilopango City. Wow. Okay. ID 700751. Good. There you go. Perfect, Nelson. Who's next? Iris, I think you said Cecilia, you are next. Cecilia, you're next. No, man, she doesn't listen. Give me 1 second. I'm going to put her a message. In here. I'm going to put a message in. Cecilia, is your turn. Ella tenía problemas con la señal. Quizás eso está pasando. Dijo que estaba lloviendo. I mean, I know, but I guess she listened. ¿Me escuchan? Yes, man. La escuchábamos, ya no. The information about Judith Maribel. Ah, okay, good. His office is 2638-3700. Okay, good. Workplace, Univo. His job position is the cursos humanos. And his address is San Miguel. Okay. Y la oración también. That's the ID, right? You ended up with the ID. Que mencionó la información de la ID. Ah. 22317. Ah, okay, good, good. Now, leave it like that. The sentences are going to be on Monday, okay? No, oh, no le escucho. Give me 1 second. I'm gonna do the chat. Las oraciones verán el lunes. Ahí da, miss. Ok, good. Good. Ay, qué genial que está lloviendo por su lado. Acá tienen como más de una semana de no llover. Nothing. Nothing. ¿Verdad, Judith? It's true. Yeah, I mean, Judith, continue. Léame, no sé, por eso, Judith. Okay. Y luego William va a finalizar, okay? Good. Let's go, Judith. La información es Cristina. Name, Cristina Ceritos de Ruiz. Mm-hmm. Office, my phone, 79 20 13 39. Okay. Workplace, empresa desarrollo. Okay. Address, cuarta West Street. Mm-hmm. Número 705 San Salvador. Job position 705. 705, San Salvador. Okay. Job position, assistant event, department, sales, ventas. Ajá, sales. Sales. ID, M210. Ajá, okay, very good. Thank you, Judith. And we gotta go to the last one, William. Nice Roberto Cruz. There you go. May phone
16, 21, 01, 66. Ajá. Workplace Corporation Evolution. Okay. Good. Job position, ¿es verdad? Ajá, exactly. Logistic collaboration. Okay. Department San Salvador. Got it. Address 49 South Avenue. Numeral A, ¿cómo dijo John, teacher? ¿Cuándo es un John? Hyphen. Hyphen 18. I from of Kia Motor. No, okay. Very ID, good. Uh-huh. ID A 14. Nah, okay. 00 52 14. Okay. Very good, William. That's what you got, right? Perfect. Thank you, William. All right. Listen up. With the information I told you to do about the you know, the sentences, we're gonna do it on Monday because of the time, right? Vamos a hacer el lunes por motivos de tiempo, okay? We're gonna do it that on Monday. Vamos a revisar eso el lunes y vamos a finalizar con el último tema que tenemos, asimismo con la encuesta de satisfacción que vamos a hacer ese día. Good. ¿Alguna pregunta antes de irnos, people? Any question? Lo vimos, Fabricio. What did he do? ¿Qué hizo que me lo perdí? ¿Qué hizo? Cuéntenos. Look. fue la mano. Ah, ya entendimos la referencia. Okay, I'm gonna pass the attendance list before we go. Okay, before we go, I would like the support of one of you people. In order to, I'm gonna tell you this later on with that. Okay, let's start over. Alba Guadalupe. Present, teacher. Ahí está Alicia Esmeralda. Present, teacher. Good, Atilio Esaú. No estuvo ahora. Benjamin Mendez. Present, teacher. All right, Benjamin, I need to talk to you after class, okay? Let's stay. Carlos Alexander, bueno, no se conectó Carlos otra vez. A Edwin Salvador. ¿Qué dijo, teacher? Edwin, I need to talk to you about something next class. I mean, after class. So let's wait, no se va a ir todavía. Gabriel Esaú. Present. Gabriel. Present. I am in your there. All right, perfect. It is Cecilia. Present. Excellent. Josue Eduardo. Amy, where is Josue? Ah, creo que es que tenía problemas con la señal, right? Pero ahí se present en un mensaje. Ah, no, es que él estaba ocupado, me dijo, llame. All right, good. Juan Alberto. Ah, creo que hola, mi amor. Ay, ay, ay. Luis, le alegraron la noche. María Jamilet. ¿Where is María? Ah, no, María también dijo que tenía problemas, right? All right. Mirna Janet. Present. Ah, okay, very good. Let's move. Nelson Fabricio. Present.
Fabricio. Envió un mensaje al grupo. Ya lo regañaron quizás por lo que hizo. Sí, el cable de la compu. Ajá. Ok, good. Let's continue. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Ah, ok, very good. Let's continue. Roberto Emilio. Present, teacher. Good. Santos Cristina. Present, teacher. Ok, and the last one, William Alexander. Present. Ah, ok, very good. No se preocupe, Josué, que sí, se le comprende en ese aspecto, ¿ok? Yeah, you're up to. Fabricio, creí que ya lo tenían hincado, Fabricio. Me jalaron el cable. Imagínate, lo vamos a poner ya. Creí que ese cable lo habían quitado para darle con él mismo, pero no, ya no. Ya casi. Ok, good, good. Bueno, people, entonces recuerden, pueden hacer la continuación de las tareas sin ningún inconveniente este fin de semana y si es posible, hagan el examen, right? El examen final que está en la última parte, right? De la sección 4, ya para que hacia el lunes ya estemos más relaxed in the class, ¿ok? Good. Recuerden, cualquier pregunta, ahí estamos en el grupo, ¿ok? And see you on Monday, ¿ok? Benjamín, let's stay with me, Benjamín. Aquí estamos, teacher. Perfecto, perfecto. All right, people. Good night, people. Okay, see you Monday. Good night, teacher. Good night. See you Monday. Right, buenas noches a todos. Bye bye. Bye, teacher. Okay, bye. All right, Benjamin. Básicamente le pedí que nos quedáramos por una sencilla razón. Como hay dos participantes que se nos fueron, okay, estas dos vacantes para retroalimentación, por así decirlo, por si hay alguna duda en cuanto a las cosas, pues han quedado este día y la de lunes. Entonces, por eso suena bien tomarlo a usted, por si usted tenía alguna pregunta con relación a los temas que se han estado viendo, okay. Entonces, simplemente para preguntarle si existía alguna duda o algo en cuanto a eso, para aclarar cualquier inconveniente que usted pueda tener con relación a los temas que se han estado viendo. All right? Ok, sí. No, ninguna duda, todo bien. Como le expliqué el otro día, yo si tuviera, ¿cómo le digo? Más tiempo yo siguiera, ¿verdad? Y nos gustaría que usted nos diera pues la clase ahí. Me imagino que el resto de compañeros, pues, lo mismo, llenaron el formulario haciendo la encuesta tuya, ¿verdad? Uh-huh. Lo mismo, me imagino que pensaría, porque nos gusta cómo los ha dado para todos estos días la clase, pero y ahí todo bien. Sí. Ajá, bien, todo tranquilo, ajá, entonces. Sí. Ajá, perfecto. En cuanto a la plataforma, vamos bien con las tareas, ¿verdad? Yo toditas las hice ya, todas. Ah, perfecto, perfecto. That's excellent. Bueno, ahí sale que 100%, no sé ahí, pero ajá. Ya estoy bien. ¿Incluyendo el examen? Todo. All right, solo déjeme revisar un poco por si hay algo ajá, alguno ahí pendiente. Ahorita le digo, ¿ok? Ok. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte entonces. So, let me see. I'm gonna go to the administrator. All right, I just want to check that. Solo voy a revisar esa parte. All right. And let me see at Benjamin. Ah, okay. Very good. Benjamin. Perfecto. Perfecto, Mister. El 100% del 100%. That is excellent. Está con full, todo. Sí, todo. Ahorita se lo voy a mostrar para que vea. Yeah, I mean, where is it? It's in here. Look, acá está el suyo, mire. Sí, correcto. Todo con 100. Perfecto, entonces ya el total de las tareas, mire, tiene el 100%. Está igual usted que, igual con Atilio.
son los únicos ahorita que me tienen el 100%, creo. Hola, los me, ah, no. Gabriel sí, también. Que, ajá, los merecemos un... Ya vio, en la misma empresa, mira, somos más inteligentes. Sí. Ah, mira, es excelente. Perfecto, perfecto. Sí, estamos bien entonces. Sí, hombre, estamos bastante bien. Ay, me alegra que sí hayamos practicado bastante con respecto a las tareas, ¿ok? Entonces ya el lunes ya quedaríamos entonces solo para cerrar con el último tema y ese mismo día en la noche vamos a hacer la encuesta de satisfacción, ¿ok? Que hay algunos pequeños aspectos a evaluar y pues ya de todo el curso y algunas cosas que pues, ustedes necesitan conocer sobre eso también, de cómo poderla llenar, ¿ok? Ok, está bien, Tizi. Ah, Benjamín, lo felicito, gracias por haber llenado todas lo de la plataforma. Okay, está bien, gracias. Perfecto, Benjamín, entonces lo dejo descansar, okay? See you on Monday, Benjamín. Que tenga un buen fin de semana, okay? Igual, teacher, feliz noche. Igualmente, bye bye. Bye, bye.